La verdad es que Artur Mas ha querido apropiarse de esta pitada producida en el Camp Nou y ante las quejas del gobierno español, ha aprovechado una vez más para arremeter contra Madrid, diciendo que el gobierno de Mariano Rajoy lo único que quiere es amenazar a Cataluña. Si el gobierno español insiste una y otra vez en provocar amb, eh, fins i tot amenaçar amb aquestes sancions, etc. l'única cosa que aconseguirà, a part de fer, jo crec, el ridícul, és precisament que encara hi hagi més ganes de fer aquest tipus d'actuacions. Però bueno, bueno, vamos a dejar este asunto de lado porque en Cataluña hay un tema que también interesa y es el de la corrupción económica y política. Hoy mismo el diario El Mundo informaba que la constructora FCC había pagado hasta 711.000 eh... Euros sí. en comisiones a Jordi Pujol Ferrusola. Al parecer, la policía, la UDEF, está investigando si este dinero, que fue para el Ferrusola, a través de un testaferro, de una cuenta corriente de uno de sus testaferros, fue realizado realmente en pago como comisiones por la concesión de obra pública. Es decir, que sería un dato fundamental de un nivel de corrupción elevado. Realmente, el hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña cobraba dinero de empresas a cambio de que el gobierno presidido por su padre o los afines a su padre dieran concesiones a las empresas, de ser así podría ser la punta del iceberg de una situación, orcajo, bastante complicada. Bueno, es, es la madre de, de, del cordero. Aquí lo de Andorra es una excusa, es una pequeña historia eh, grave, ¿eh? pero lo, la gran cuestión de lo que siempre hemos hablado es de, y lo que sabe todo el mundo es que en ese despacho... Eh, conocido por los empresarios como el nido del cuco, en la calle Ganduser donde tenía sus oficinas el hijo de Pujol, el mayor Jordi Pujol Ferrusola, ahí se negociaba absolutamente todo, todo lo que tenía que ver con licitaciones, contratos, concesiones, licitaciones, ah, con lo que sea, sanidad, educación, obras públicas, por supuestísimo, hasta el césped del Barça pasó por su día por ese despacho concesiones de radio, de televisión, todo se hacía en esa casa. Lo hemos visto, nos lo han contado, lo hemos visto. Lo que pasa es que en el terreno judicial faltaban algunas cosas. Faltan testigos de cargo, gente que se arriesgue en el desafío de decir sí yo pagué. Y eso en España no es fácil porque en España la figura del testigo protegido no existe. Y el que reconozca haber pagado una coima a los Puyol o a Convergencia o a la Fundación del Palau, etcétera, pues tiene repercusión penal por haber querido comprar la voluntad, en este caso, de un gobierno, de unos políticos, o de alguien muy afín a esos políticos. ¿Por qué tiene... Pues eso significa que esto que se ha descubierto ahora tiene bastante valor en la medida en que eh, ese círculo, digamos, de Londres, descubierto, por cierto, por la novia de el propio Jordi Pujol Ferrusola o Lamante o como queráis, eh, que me llevaba mucho a Londres a ver a un tío, el mago no sé qué, en una empresa en la que eh, eh, este señor, el mago, se dedicaba a administrar los patrimonios de los Puyol y los moviendo por diferentes paraísos fiscales. Claro, ahora lo que lo que han descubierto, los de la UDEF, son unas... Eh, transferencias difíciles de justificar de una constructora FCC a este centro de las finanzas de los Pujol en Londres. Pero es que FCC, que es la, una vieja constructora de origen catalán, ahora en manos de las hermanas Koplovich, eh, cuando durante, durante, estos, durante estos 30 años ha sido gobernada en Cataluña, su consejero delegado allí era un tipo... Jordi Piera, al que en la administración de los Puyol se conocía como el Conseller Piera. Y se le conocía así porque tenía más influencia que el propio Consejero de Obras Públicas. Entonces, de ahí derivan, pues, de la, ¿por qué todo le iba durante una temporada a FCC? Se preguntaban otros constructores, pues, mira, por esto. Luego le tocó a Ferrovial, lo de Ferrovial está más clarito ya, porque está en el caso del Parado de la Música, de cómo. El fiscal se ha reído mucho porque ha ido cotejando obras y pagos, obras y pagos y cuadran en, en, en el porcentaje, que es creo que un 4%, y en las fechas. Y, y tú vas viendo las adjudicaciones a Ferrovial y los pagos a la Fundación del Palau. Bueno, otros han utilizado otros sistemas, quizás más sofisticados, más internacionales, porque esto de la corrupción es como una gran hidra que va perfeccionándose, claro. Con los, han sido 30 años de, de pujolismo ¿no? y 30 años de, de todo ese tipo de historias. ¿no? Han hecho absolutamente de todo. ¿no? Eh, vamos a ver. Eh, esto